¿Le exigirías a la exnovia de tu hijo que le devuelva todo lo que le compró antes de que ella cancelara la boda? No. Pues realmente ya es decisión de ella, pero yo no creo que sea como lo más viable, la verdad. No, porque como madre yo no tendría que meterme dentro de sus problemas de pareja. Entonces yo dejaría que entre ellos dos pues se resolvieran y llegaran a un acuerdo. Entonces como tal no es mi problema, sino que es un problema de pareja, es un problema de ellos dos. Qué complicado darle, no sé, estarse metiendo en una relación entre hijo y nuera y demás. Dale a mi hijo lo que le quitaste. Pregunté antes de ir a la pausa comercial un par de cosas. Mario, ¿se tiene que, ojo, se tiene que regresar el anillo de compromiso una vez que se termina este? En cuanto al anillo de compromiso, como bien lo dijiste, es una donación. Toda vez que ya sería una situación moral si alguien quisiera devolverlo. Te lo estoy regalando como lo es este significado del matrimonio. También escuché que deviene de un crédito, puesto que sea un enganche, y este crédito seguramente está a nombre de Johnny. Entonces, para mala suerte, Johnny tendrá que seguirlo pagando y podrá poseerlo Ana. Entonces, en estos casos, si lo quisiera devolver, sería una situación moral. Más adelante platicaré qué pasa. Hace mucho escuchaba la devolución del tiempo perdido cuando sí. Había algunas parejas. Más adelante lo tocaré porque llega a suceder cuando hay uno que llega a invertir dinero en una relación y llega a suceder este tipo de casos. Pero ya que estén todos, se los platicaré. Sí, y sobre todo que también esté Ana y Johnny, porque la fiesta, los gastos de la fiesta, el vestido, las invitaciones, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Quién se queda con esas deudas, no? O sea, el novio, la novia se reparten, ¿qué sucede? Ahora, ¿cuántos años fueron de noviazgo? Porque eso también cuenta ante la ley. Pues de noviazgo fueron, nada más ha sido un año, formalmente un año. Pues todavía no tiene ningún derecho legal, ¿no? Ninguno de los dos. Sí, ninguno. Aquí el caso es que sí hubo un intento de matrimonio y sí hubo inversiones. Entonces, las acciones que busca la ley es reivindicar este tipo de pequeños patrimonios que se hicieron a quien los erogó. Entonces, si hay quienes compran un carro para la boda, hay quienes invierten en ciertos patrimonios, sí tienen derecho a devolver esto. Antes lo conocíamos como la inversión del tiempo perdido cuando había parejas que únicamente se buscaban para esto. Hoy en día ya tenemos acciones legales para recuperar cuando hay situaciones materiales de alta densidad, ¿no? De alto contenido económico. Cosas pecuniarias no entran de estos supuestos. Ok, ahora, ¿qué onda con eso de que sí le hablabas a Ana para reclamarle? Sí, sí, Rocío. ¿Por qué? Porque yo vi que se llevaban mal. Yo veía que llevaban una relación de conflicto, de dime y direte, de gritarse, de pelear. Y yo me di cuenta que ella era la que iniciaba esta dinámica de violentar, de gritar, de manipular, de mangonear. Y yo dije, no, basta. O sea, ¿tú estabas presente en los pleitos? Yo llegué a escuchar, porque algunas veces que llamaba, que estaban juntos, escuchaba el diálogo entre los dos. ¿Te quedabas a escuchar? Pues cuando iban a la casa, que estábamos juntos los tres, y me daba cuenta que ella no me quiere, que buscaba la manera de alejarse de mí, de mantener una relación con mi hijo a solas. Pero tú no la quieres tampoco. No, no, Rocío, no la quiero porque me he dado cuenta que ella sí ha estafado a mi hijo. Ahora, ¿qué es lo que dice Ana? Hasta ahorita la vimos en la pantalla diciendo no, 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 como negando todo lo que tú estás diciendo. Obviamente es su historia ahora la que vamos a tener que escuchar. Y pues yo les voy a pedir, producción, que pase Ana, por favor. Quiero decirle a la señora María que ella es la menos indicada para pedirme explicaciones. No le voy a permitir que me difame porque su hijo tuvo la culpa de que nuestra relación terminara. Le advierto, señora, no le voy a regresar nada a su hijo. Bienvenida, Ana. Que tú también cantas. Así es. ¿Y qué género cantas? Cumbia. Me dedico a la música versátil. Me qué gusta padre. La música con ritmo. Ok, y ahí conociste a Johnny. Así es. Sí, Rocío, mira, te platico un poco de cómo fue nuestro encuentro. Ajá. Yo, como siempre, he soñado ser una gran cantante. Obviamente tengo artistas a los cuales admiro. Y en una ocasión coincidimos, alternamos, tocamos juntos en un evento que tuvimos por la colonia, justamente por donde él vivía. Y ahí cuando nos conocimos, yo lo vi en el escenario, dije, canta hermoso. Me enamoró porque aparte es un chico con mucho carisma. O sea, de verdad, yo sigo amando a Johnny. Yo o sea, sigo fue
amor a primera vista. Así es, Rocío, fue amor a primera vista. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que yo creo que el match que hicimos fue simplemente que nos dedicamos a lo mismo. Tenemos sueños similares, uh-huh, y creí que podíamos hacer algo maravilloso. Que es amor por la música, no importa el género, que al final del día, ¿no? La música así es música. Es. Así es, Rocío. Y todo era de verdad miel sobre hojuelas, era una relación maravillosa, hasta que, bueno, él definitivamente destruyó esto por sus acciones. Sus acciones. Así es. O sea, Johnny hizo algo para que tú terminaras esa relación. Así es, Rocío. Me lo cuentas después de esta recomendación que voy a hacer rapidísimo porque me están correteando en el tiempo y luego me cuelgo y luego me están regañando y luego...